preciosa palabra. Señor y Dios, a tu nombre damos gloria. Gracias, papito hermoso, porque nada se sale de tu mano. Tú tienes el control de todo y estás en control de todo. Te ruego, bendito Dios, que esta palabra no regrese atrás vacía. Úsala para ministrar, para liberar, para cambiar, para transformar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo aquello que se mueve con el deseo, bendito Padre, de contraatacar, de, Señor, contaminar la atmósfera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios mío, que tu palabra fluye con libertad en medio de tu pueblo. A ti te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Si puede darle palmas fuertes al Señor, déselas con libertad. Aleluya. Hay una palabra que el Señor me ponía anoche, tarde en la noche, nos acostamos excesivamente tarde trabajando en el templo. Y como todo predicador, cuando todo el mundo duerme, uno no duerme, porque uno empieza desde esa hora a pensar el mensaje del día siguiente. Y le dije al Señor una frase y el Señor me dijo, eso es lo que quiero que ministres. Si quiero poder hablar sobre las cargas mentales. Es increíble cómo el agotamiento mental puede llegar a destruir el cuerpo. Existe algo que es un poco contradictorio. El cerebro, muchos dicen que no se cansa y no duele, pero el cuerpo sí siente el dolor de una carga mental. Y el cuerpo sí siente cuando nuestra mente está cargada. Y hay muchas cosas de las que yo quiero hablarle, pero una de ellas es del agotamiento mental, de cómo el enemigo trabaja para traer cargas mentales. Hay dolores de cabezas que no son físicos, que no son, hermano, por falta de cafeína. Hay dolores de cabeza que no son producto a una enfermedad, como quizás una migraña, una cefalea, quizás a haberse expuesto al sol prolongadamente. Hay dolores de cabeza que son el resultado de una carga mental. Esos dolores son los que se encuentran ubicados o centralizados en diferentes zonas de la cabeza. Por ejemplo, es cuando usted siente una opresión en sus sien, usted siente que no puede, que hay una opresión o siente una fuerte carga en la parte de atrás y literalmente se puede sentir el cuerpo al borde de un colapso. Es cuando usted dice, mi cuerpo está al mil, pero mi mente no da más. Y quiero que vayamos en la Biblia a ver qué pasa cuando estamos cargados. ¿Qué pasa cuando no sabemos descargar nuestras cargas, valga la redundancia? ¿Y a dónde nos puede llevar las cargas? ¿A dónde nos puede llevar tener nuestra mente cargada? Dígale al que está a su lado, hoy Dios te dará descanso. Dígale a alguien, hoy Dios te dará descanso. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 21, dice la Biblia, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Aunque este pasaje aplica de que en el día de reposo no se podía entrar cargado, quiero poderlo aplicar al momento en el que nosotros llegamos a nuestro lugar de reposo. ¿Cuál es nuestro lugar de reposo? La casa. Hermano, en la casa nosotros, qué rico nos sentimos, ¿verdad? Nos quitamos los zapatos, algunos descalzos, otros sus chanclas. Usted anda en el chor más feo que tiene, más ripiado, en el pullover que está lleno de hoyo, porque allí nadie le va a señalar. Usted se hace un moño y se acaba la elegancia. Quizás anda como puro mapache porque echó su llorada en el culto, pero usted anda cómodo. Quizás algunos hasta se rasgan la barriga tipo monos de zoológico, porque aquí no me ve nadie, hermano. Usted se husmea la nariz, ¿cierto o no? Es un lugar de confianza. Es un lugar donde no sentimos presión. Es un lugar donde no estamos, cuidado, no comas con la boca abierta que te están mirando. El tenedor y el cuchillo. Ay, no coge el pollo con la mano. En casa, hermano, en casa es otro problema. En casa somos nosotros mismos, porque no existe la presión de me están mirando. Entonces la casa es nuestro reposo, es donde nosotros, hermanos, si queremos cantar, gritamos, porque como nadie nos oye, ahí qué importa si lo hacemos mal. Pero entonces, ¿sabes lo que yo veo? No metas cargas a tu casa. ¿Cuántas veces sales del trabajo atiborrado de la oficina que ya no das más cargas laborales y las metes a tu casa?
¿Cuántas veces, hermano, a tu casa llegas con todo lo que recogiste durante todo el día? Que no te salió bien, que el carro se rompió, que el jefe te oprimió, o quizás tú eres tu propio jefe y no encuentras cómo pagarle a tus obreros, y que esta semana no dio, y que el contrato que tenía se cayó, y que el plan que tenía ya no está, y que abrí la cuenta y plum, hoy me tocó al número menos algo, porque ya me descontaron todo lo que me tenían que descontar y se me quedó en blanco, y mañana, y entonces es increíble, pero puede venir una carga mental que uno sienta que es poco o que es nada. No sé si usted ha experimentado eso, saber que tiene mucho que hacer y no poder hacer nada, saber que tiene mucho que resolver y no tener cómo resolverlo. Y eso son cargas mentales, donde te sientes impotente, donde sientes, bueno, y todo lo que hago, y todo lo que trabajo. Y ahí, hermano, nuestra mente empieza a trabajar con la carga. ¿Sabe? Como yo lo veía, como si estuviera amarrándonos la carga para no soltarla. Mira que trabajo, nada consigo. Mira que me esfuerzo y ni aún así me da. Trabajo 12, 10, 14 horas al día y todavía salgo el mes con la soga al cuello. Y esa carga genera impotencia, y la impotencia genera frustración, y la frustración genera desánimo, y el desánimo genera susceptibilidad. O sea, si usted se pone tan susceptible que por cualquier cosa explota, porque trae su mente cargada. O sea, la gente te ve y la gente dice, ¿y aquel qué le pasará que no sonríe? Es que nadie sabe que tú andas con tu mente cargada. Oye, hoy entró el jefe al trabajo y ni saludó. Es que tú lo que no sabes es que anda con su mente cargada. Hoy llegó papi a la casa y ni un beso me dio. Hijos que están aquí, todavía usted no sabe lo que es tener la mente cargada. Lo que es tener sobre... Es que mire, voy a volver a poner la imagen que yo escogí ahí en pantalla, porque escogí un hombre que siente que la casa se le cae encima. Es sentir, hermano, que todo está sobre tus hombros y que tus hombros no son suficientes. Dígale al que está a tu lado, Dios te está hablando hoy. Hermano, ¿usted alguna vez ha sentido que todo, literalmente todo, está sobre tus hombros? Y que, hermano, la casa se te cae encima. Es como cuando usted se sienta, pero no puede. No puede disfrutar la comida, no puede disfrutar la tele, no puede disfrutar una peli, no puede disfrutar porque su mente está cargada. Hay una carga mental. Y esa carga mental, hermano, la Biblia dice, cuidado, no la metas en tu casa, no la metas en tu lugar de reposo, porque entonces la carga mental se va a convertir en carga familiar, y la carga familiar se va a convertir en un conflicto dentro del hogar. Tus cargas nada más las vas a entender tú. Lo voy a repetir. Tus cargas nada más las vas a entender tú. Hay gente que suele decir, ay, yo te entiendo. No, no, no. Tú no entiendes mi zapato porque no lo llevas puesto. Tú no, hermano, tú no entiendes. Mire, el closet mío y de mi esposo es uno. Nosotros compartimos todo, hasta la cama la compartimos. Y entonces, un día yo me pongo para, ni me acuerdo por qué, me pongo uno de sus zapatos. Yo uso el 7, él usa el 11. Aquellas son unas lanchas así, hermano. Salgo yo del cuarto, se me salía el pie, yo no llevo cómo aguantármelo. Y me mira, ¿y sabes qué me dice? ¿Viste que no puedes caminar con mi zapato? Él me lo dice en broma, pero en mi espíritu yo entendí lo que Dios me estaba diciendo por medio de un juego. Tú no entiendes la carga que lleva otro. ¿Viste que no puedes caminar con mi zapato? Entonces, ¿sabe qué yo le quiero decir? Que muchas veces nos frustramos más porque otra gente no nos entiende. Es que en mi casa nadie me valora. Es que no pueden entender tu carga. Es que en mi casa nadie entiende lo que yo paso. Hermano amado, nadie puede entender una carga si no la lleva. Entonces, muchas veces usted quiere que la gente se compadezca por su carga y es imposible. Ahora, ¿sabe qué es la realidad?
que por muy cansado que usted esté, por muy cargado que usted esté, no puede olvidar que el que está a su lado también lleva su propia carga. Voy a virar la tortilla al revés. Porque hay hombres que dirán, bueno, pero yo soy quien sostengo la casa. Sí, pero tú no sabes lo que es hacer villas y castillas y maravillas para poder sobrevivir un mes, para no seguirte gastando la plata. Viendo cómo estiramos la carne, porque ya no comemos carne mechada, pero no porque querramos comer carne mechada, sino porque así rinde más. Y el bistelo, hermano, todo el mundo lleva su propia carga. Y mi mensaje hoy es, no creas que eres el más cargado. No creas que eres el más cargado. Porque hay veces que los hombres no valoran la carga de la mujer. Pero muchos hombres llegan de trabajar, se tiran en un sofá y se olvida que la mujer se metió el día también trabajando. No, pero tú te metes el día en la casa, hermano, pero en una casa se trabaja. A no ser que sea una vaga y una puerca que no se oye muy mal en cubano, pero no sé cómo usted lo escuche. Porque hay mujeres que son puercas, que el churre le da el cuello y no le molesta. Sí, hermano, que los cestos del baño ya están como palomitas de maíz en cine botándose por los bordes, pero no le molesta. Que el fregadero escupe la vajilla porque ya no le cabe, pero no le molesta. A esas sí le sobra el día. Pero las mujeres que son mujeres limpias de trabajo, que siempre quieren, a esas también, hermano, no 8 horas, se trabaja 10, 12, en una casa no se descansa. Siempre hay algo que hacer. Entonces yo quiero que si usted vino con alguien, con quien usted vive, le diga, no entiendo tu carga. Dígale, no entiendo tu carga, pero valoro lo que haces. Dígale a alguien, no entiendo tu carga, pero valoro lo que haces. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así dividirás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. En Éxodo 18, 22, usted recuerda que Moisés estaba cargado. Los líderes también se cargan. Y esto voy con los jefes de familia, los sacerdotes de casa. Moisés se metía el día arreglando problemas del pueblo. Yo me imagino que venían que si la crayola es mía, que si aquel me quitó un zapato, que si el otro, venían por cualquier problema. Y Jetro lo ve agotarse y le dice, mira, ¿sabes qué? No puedes seguir juzgando. Vas a tener que delegar. Problemas graves, júzgalo tú. Problemas pequeños, que lo juzgue otro. El pastor lo preguntó en el primer culto y yo lo voy a preguntar. ¿Para cuánto soy su pastora? Recíbame este consejo. Mamá que está en casa, no cargue a su esposo con la corrección cuando usted puede sacar el cinto. Es estresante que el hombre llegue a las 10 de la noche y que usted le tenga la lista guardada de todo lo que hizo el niño. Mira, lo levanté y no se levantó. Le dije que se tirara a la cama y no se levantó. Le dije que tendiera la cama y ahí está sin tender. No la tendió. Le dije que hiciera las tareas y se puso a jugar PlayStation. Y no lo apagó cuando le dije que lo apagara. Mira que te dije. Y entonces el hombre ya trae su propia carga y ahora le añaden otra carga. Si eso está pasando, algo no está funcionando en el hogar. Porque yo no puedo esperar que llegue mi esposo para corregir algo que está pasando ahora. Yo voy, no te vas a parar y no quieres apagar el PlayStation. Hermano, lo más fácil que hay es buscar cualquier cable. Si usted no sabe tecnología, le voy a enseñar cualquier cable que entre a ese aparato y usted lo zafa. Cuando se apague, usted dice, lo logré. Usted zafe cable. Y entonces le dice al niño, esta es la primera. La segunda, con un martillo te lo pilo. No, sí, te va a doler en el bolsillo porque tú compraste el problema. Y todo lo que usted compra sin autoridad de control se convierte en un problema. Lo voy a repetir. Todo lo que usted compra sin autoridad para controlar se vuelve un problema. Dígale al niño, te compré un teléfono, pero papito, no quiero que juegues. Ja, 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 ja. Si usted no tiene control para que tienda la cama, ¿usted cree que va a poder controlar un dispositivo? Usted pagó por un problema. ¿Sabe cuánta gente paga por problemas?
unos que queremos pagar por paz y otros que quieren pagar los problemas. Aquí compro el PlayStation, pero si hay malas calificaciones lo quito. Mira, si te pasas el día trabajando, ¿qué vas a controlar cuántas horas juegan o no? A veces nos añadimos cargas y tenemos que aprender a desglosar las cargas mentales entre cargas grandes y cargas pequeñas. Cargas, asuntos graves y asuntos que no son tan graves para aliviar la carga. Yo quiero darle el antídoto porque el problema ya sabemos cuál es, que nos cargamos. Divide las cargas. Clasifica qué realmente es una carga grave, importante y qué no. Y entonces ocúpate de lo que realmente necesita prioridad. Y lo que no, aprende a dejarlo correr. Aprendí algo hace mucho tiempo que me ha servido de bendición. Mi hijo lo aprendió hace poco y siempre lo aplico. Dos cosas. Hay un problema. ¿Tiene solución? Sí. ¿Por qué te preocupas? Sí tiene solución. Hay un problema. ¿Tiene solución? No. ¿Para qué te preocupas si no lo puedes solucionar? Se lo voy a repetir. Tienes un problema. ¿Y tiene solución? ¿Para qué te preocupas si tiene solución? Ocúpate en la solución del problema. Tienes un problema y no tiene solución, ¿ya para qué te preocupas si ya sabes que no hay alternativa? ¿Sabe qué? Yo estoy mirando que la preocupación es una estrategia del enemigo para cargarnos mentalmente. Si usted sabe que todos los días primero tiene que pagar la renta y ya la pagó y hoy es día uno, ¿qué hace el día dos pensando en la renta? Lo puse secular, pero lo voy a poner en todos los sentidos. Hay veces que le estamos dando más importancia a un problema del que realmente tiene. Entonces, cuando le dan un consejo a Moisés, a un líder, le dijeron, mira, divide los problemas entre lo que realmente es importante y lo que no. Y ocúpate tú de lo que realmente. Si en una casa las cargas se dividieran, no habría tanto problema. Pero el punto es que muchas veces estás casado, pero no confías en quien te casaste. ¿Cómo le suelto la billetera a esta si cada vez que se la doy se le va la plata? O viceversa, el machismo me impide darle a mi mujer la finanza porque las mujeres nada más sirven para cocinar y limpiar. Entonces, muchas veces tenemos cargas por no tomar decisiones correctas, por no delegar responsabilidades en otros, por no decirle a otro, yo confío en que tú puedes hacerlo, te lo voy a delegar y voy a probar y voy a mirar qué tal te va. Yo estoy segura que aquí más de un hombre puede decir, desde que mi mujer llega a las finanzas de mi casa, el dinero se multiplica. Gloria a Dios, te bendigo, Félix. Hay unos cuantos, no eres solo tú, porque eso sabe qué testifica, que tu mujer es capaz. No habla mal de ti, habla de tu capacidad de confiar en la persona en la que duermes, de delegar con quien compartas la vida y de saber que te casaste con alguien capaz. Pero ¿sabe cuántos hombres no pueden delegar una responsabilidad porque le enseñaron en el machismo que la mujer nada más sirve para cocinar y limpiar y hacer tortillas, tacos y café? Entonces el hombre llega a las 10 de la noche a sentarse en la mesa para hacer un pago. Cuando ya los ojos lo tiene cruzado. Sí, porque después de un día de trabajo, hermano, uno no piensa. Uno manda para donde no es, mete el dedo donde no va. Algo hace uno mal, llama al jefe cuando tenía que llamar a otro. Algo hace uno mal. Entonces, aprende a dividir tus problemas. ¿Qué es importante? Voy a preocuparme. O más que preocuparme, voy a ocuparme. Porque la palabra preocupación es preocupación y el prefijo pre significa antes de. Preocupación es ocuparme de algo antes de tiempo. Y muchas veces le duele la cabeza y usted cree que es un tumor maligno. Eso es preocupación. Quizás usted no lo pasa, pero hay gente que va al médico y le dicen, ay, te salió una bolita, y no piensa que es un lunar, piensa que es un tumor. Sí, y lo triste es que hayan cristianos en eso. Entonces hacen la preocupación familiar.
multiplican la carga. Si supieras que fui al médico, ¡oh! Y el médico, la cara me lo dijo todo. Yo no hablo inglés, yo no sé qué él dijo, pero su cara me lo dijo todo. Yo sé que estoy muerto. Pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Por qué le escribió? Seis months. Y yo creo que months es mens. Entonces yo creo que le escribió que me queda 6 meses. Es que te vuelvo a ver en 6 meses. Pero uno anda, hermano, fabricando. Fabricando problemas. Y entonces se lleva un traductor. Mira, ¿qué le dijiste a aquel que no duerme y que dice que le quedan 6 meses de vida? Que está sano, que en 6 meses nos vemos. Y usted, hermano, creyéndose el speaking English, interpretando lo que no dijeron. Una estrategia del enemigo para destruirte es cargarte mentalmente. Es no aprender a clasificar qué es importante y qué no. Es no aprender a confiar en que Dios tiene el control. Y cuando yo miro la estrategia de Moisés, divide los problemas entre lo grave y lo no. Y aprende a juzgar tú y a que otros juzguen. Hermano, que su esposa juzgue también problemas en la casa no es malo. Si usted comparte la casa, hay que dividir problemas y hay que dividir cargas. A usted más de una vez alguien lo llamará en mi nombre o en nombre del pastor. Porque imagínese, no podemos estar como pulpos. Borito, llama a tal persona. Darío, llama a tal persona. Bueno, perdón, anciano Boris, llama a tal persona. Anciano Darío, llama a tal persona. Porque uno delega. Diane, Gilco, llamen, digan, escriban, comenten, esto está mal, hagan. Porque, ¿sabe si no cómo estuviera uno? Tipo olla de presión en su máximo momento de explosión. Entonces, quiero regalarle que aprende a aliviar tu carga dividiendo los problemas por gravedad. Ocúpate de lo que realmente es importante, porque a veces viene, hermanas preciosas, las amo, mis hijas bellas, pero a veces no somos sensibles al momento. Y nos damos cuenta que el hombre está cansado y en ese momento queremos hablar algo que no es importante. El hombre está cansado y quizás lo único que necesita es silencio. Pero eso no sabemos qué es, ¿verdad? Cuéntame, mi amor, ¿cómo te...? Si ya tú llegas y ves que el tipo ni se quitó las botas, que tiene la mano en la cabeza, que no ha tomado ni agua, el lenguaje físico corporal te dice que algo no está bien. No le des palo al que está en el piso. Algo tuvo que pasarte hoy. Ay, mujer, compra tape. El hombre solo quiere un beso. Mis amadas preciosas, ¿me dicen amén? Tu esposo muchas veces solo quiere un beso. No le preguntes si quiere agua, tráesela. Y si no se la toma, recógela. Pero a esa hora llegamos diciéndole al hombre, el niño no tiene zapato, necesito que me des dinero porque este fin de semana, como está el niño con los zapatos, tú no sabes que el tipo está lidiando con que no tienen cómo pagar la renta y a ti te importa un par de zapatos porque el niño no puede ir a la escuela con los zapatos rotos. Perdón, quizás yo vengo de Marte o de Júpiter, pero yo tuve que ir a la escuela con zapatos rotos. Y quizás aquí alguien dice, no, yo no. Sí, tuve que ir a una escuela sin mochila, con una bolsa de nylon donde metía los libros y llegaba y la escondía en el pupitre para que nadie viera que no tenía mochila. Y me tocó unos zapatos que usted quizás no sabe qué es eso, se llamaban chupamiao. ¿Hay aquí algún cubano? No estoy diciendo malas palabras. Se llamaban así los zapatos. Imagínese por qué, porque lo chupaba todo. Y entonces cuando usted salía del baño, sus zapatos tenían sonidos incorporados. No es que usted estaba caminando por la luna, es que se había llevado todo lo que había en el baño. Pero me tocó usarlo. Y me tocó usar los peores de todo, que eran unos zapatos medio ortopédicos porque eran los más baratos. Aquello era como domar una mula, tu pie entraba ahí, tú no sabías cómo salía. Pero sé que cuando llovía, mis zapatos, hermano, yo tenía que quitármelos y llegar a mi casa caminando descalza. Porque los zapatos tenían que venir, hermano, en una bolsa de nylon en la mochila. Porque si no, no tenía para la semana siguiente. Y hermano, hoy lo predicaba el pastor en el primer culto. Amadas, a veces queremos dormir y taparnos con la sábana que no nos da.
Tú tienes que aprender a medir hasta dónde da tu sábana. Tú tienes que aprender a medir cuándo puedes ir a Walmart a darte un antojo y cuándo no. Tienes que aprender a medir cuándo tu hijo puede comerse lo que le da la gana y cuándo no. ¿Cuándo hay para un Chick-fil-A y cuándo no? ¿Cuándo hay para un McDonald's y cuándo no? ¿Y cuándo hay para un huevo frito que no es pecado? Entonces, aprende a clasificar tus cargas para aliviarlas. Aprende a saber cuándo pedir y cuándo no pedir. ¿Cuándo hay metas y cuándo no las hay? Hay una meta de una casa, no te pongas a cambiar el carro si tienes una meta de una casa. No quieras comprarte, es que es Black Friday y vendrá otro Black Friday, y si no, el sábado lo pintamos de negro y decimos que es Black Saturday. Pero hermano amado, a veces andamos que, pero papi, es que rebaja y que el niño quiere un iPad, y a veces uno mira y dice, pero es esposa o es niño, porque hay comportamientos que uno dice, alivia las cargas. Entonces llega el niño, mami, mira que yo quiero, como decía el pastor hoy en la mañana, yo quiero un teléfono. Papito, ¿quieres un teléfono? Un ladrillito. ¿No sabe qué es un ladrillito? Un Nokia, hermano. Eso es más fuerte que cualquier iPhone, Samsung. Eso está probado que puede caer de la luna y no romperse. Ay, ¿cómo el niño va a ir con eso a la escuela? Enséñalo que en la vida no va a tener todo lo que quiera, pero que eso no rebaja lo que somos, que eso no hace daño, que eso no nos denigra, que andar con zapatos de Goodwill o de Rose no tiene nada malo, porque nadie le está leyendo la etiqueta, es un problema cerebral. Que muchas veces la ropa que está en Macy's a $60 es la misma que te compras en Rogue en $19.99. Que nadie le mira la bendita etiqueta, que es un problema de la mente, y que nos estamos cargando por cosas que no son necesarias. Cuando se puede, dele. Cuando no, no. Entonces, mire qué lindo el consejo de Moisés. Te estás cargando demasiado. Divide tus problemas por graves, júzgalos y aliviarás la carga que hay sobre ti. Hermano, hay cosas de las que uno va a tener que cerrarle la cuenta de teléfono a su hijo, porque a veces está pagando vicio de teléfono solo por darle el internet. No, pero imagínese, ¿y en la escuela cómo me va a llamar? En la escuela no los dejan usar celular. Y cuando hay una emergencia, la escuela es quien te llama. Llevo aquí 2 años, pero ya sé cómo funciona. La escuela es quien te llama. No, pero imagínate, y si el niño en algún momento me quiere llamar, pero tú no lo recoges y lo llevas. Entonces, hay veces que la soga está en el cuello y que hay cargas mentales porque hay una mala mayordomía. Y es muy lindo decir, no se puede. Practíquelo, dígale al que está a su lado, no se puede. Un no se puede no es un no quiero, es un no puedo. Yo disfruto cuando mis hijos llegan y dicen, mamá, ¿crees que se pueda? Y yo digo, ah, han aprendido los bandidos. Mamá, ¿crees que me puedas comprar? Y si la respuesta es no, ellos no insisten, no. Pero el otro día a Chris, por el cumpleaños, le regalaron gift card. Y ahí las traía él con ella. Y ahora, hermano, en esta jugada que nos íbamos por Honduras, que no nos íbamos, que nos montábamos en el avión, que nos bajábamos del avión, que llegamos. Hermana, eso fue una película. Llega Chris y me dice, mami, aquí tienes una gift card para que compres comida. Me la regalaron. Y yo dije, aprendido. Y llegan las niñas, mamá, aquí traigo mi ahorro. ¿Para qué hace falta? Pero a veces usted no haya cómo terminar de pagar la comida de la semana y su hijo tiene ahorrado $100 en una gaveta. Eso es una falta de respeto a su propio hijo. ¿Por qué, pastora? Porque no lo está preparando para la vida. Cuando en una casa tu hijo tiene su propia finanza, prepárate para tu ser el dishwasher de la casa cuando tu hijo crezca. Porque estás criando un hijo que solo piensa en él. En esta casa todo es de uno. Tú tienes tu ahorro. Ah, qué bien. ¿Cuánto tienes ahorrado, papito? Sí. Y, papi, un par de zapatos. Tú tienes ahorro. Llévalo para que sienta cómo duele cuando los números desaparecen.
Cuando la cartera llegó llena y se va vacía, que paguen un día. Lo estás educando. Lo estás formando. Entonces, a veces estamos cargados porque no tomamos las mejores decisiones, porque no sabemos ejercer mayordomía y porque muchas veces nos falta educación familiar. Las escuelas no forman economistas. Los sistemas no forman economistas. El sistema de Estados Unidos y de todos los países está dedicado a formar gente pobre. Los ricos no se forman en escuela. La primera escuela de mayordomía que debe de tener alguien es en su casa. Y no hay nada que enseñe más que el sacrificio. Cuando usted sabe cuánto duele pagar, usted no se da el lujo de gastar. Cuando usted sabe cuánto duele ahorrar, usted no se da lujos. Usted gasta en necesidades. Ese es cuando la Biblia dice, divide entre el sistema de problema, divide también tus gastos en qué es necesario y en qué no. Quítate la mentalidad de, para eso yo trabajo, así no vas a llegar a ningún lugar, ni a fin de mes vas a llegar. Es que como yo trabajo, tengo que gastar. No, así no se sobrevive. Así no vas a lograr nada. Aquellos que aprenden a decir hoy que no son los que mañana pueden decir que sí, porque pueden ahorrar y prepararse un futuro mejor. Quiero poderle enseñar este verso, 1 Samuel 17:22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Las cargas te debilitan, te hacen lento, te retrasan el paso, pero cuando tú sueltas la carga, te vuelves ágil. ¿Sabes por qué muchas veces no has podido llegar a metas que tenías? Porque estabas cargado. Y cuando estamos cargados, nuestra mente no es ágil. Por eso es que los niños amanecen y van para la escuela. Porque el sistema del mundo entendió que con la mente fresca, un niño es más productivo. Entonces, no tomes decisiones a las 10 de la noche cansado. Vas a tomar mal. Porque tu mente no es ágil. Es preferible que te levantes media hora antes para pensar y programar tu vida que hacerlo cuando hay cansancio. ¿Alguna vez usted ha estado entablando una conversación medio dormido? Mi esposo y yo somos expertos en eso. ¿Qué fue lo que hiciste? No sé. ¿Pero qué es? No es que estamos hablando en lengua. Es que estamos medio dormidos. Niña, ¿qué fue lo que dijiste? Olvídalo, papi, yo ni sé. O viceversa, en medio de la conversación el otro. ¿Pero ya te dormiste? Ya morí. Cargados y cansados, no somos ágiles. Entonces, cuando yo miro que David soltó su carga y le dijo a otro, llévala por mí porque necesito llegar al campamento, entiendo que hay cargas que te impiden llegar a lugares donde tú quieres llegar, a metas a las que tú quieres llegar, a proyectos a los que tú quieres llegar. ¿Sabe cuánta gente tiene en una gaveta de su closet sueños enterrados y que no van a llegar ahí? Porque todavía hay cargas que les impide recordar dónde están sus sueños. Y hay momentos cuando yo miro este principio, yo veo un David que dice, esta carga me impide correr, la tengo que soltar. Hay momentos en la vida donde puedes estar sentados, hay momentos en la vida donde tienes que caminar rápido y hay momentos donde tienes que correr. Cuando tú tienes que correr, tú tienes que aprender a soltar las cargas. Tienes que aprender a soltar cargas. Padre que está aquí, no vive solo. Enséñele a su hijo que puede ser responsable de algo en su casa. Con la mayor satisfacción puedo decir que mis hijos no salen de su cuarto si no tienden la cama en la mañana. Pastora, sí, son tres camas que hay que tender. Cris, Lelili, si ellos la atienden, son tres cargas menos que tenemos que cargar los adultos de la casa. Si ellos se bañan y se quitan su ropa y la echan en el cesto de la ropa sucia, es una carga menos que hay sobre un adulto. Si ellos se bañan y ponen la toalla en el lugar correcto,
es una carga menos que hay sobre tus hombros. Entonces la educación alivia cargas. Hay mucha gente que está cargada porque no se ha educado y porque no ha educado a sus hijos. Nosotros llegamos a la hora que lleguemos, fulano hace café, los tres hacen café y los que han probado el café de mis hijos es más rico que el mío, hermano. Y qué rico es llegar a la casa y saber que hay alguien que puede aliviarme una carga. Que hay alguien que no está en un cuarto trancado con audífonos y teléfono, que no yo, que llegó la cabeza de la casa para dar un abrazo y aliviar carga. Entonces, hay veces que hay que decirle al hijo, el cuarto es para dormir, la casa es para convivir, sal del cuarto. Pero papi, es que el niño mejor en el cuarto, allí no molesta. Ese alivio para hoy es una carga para mañana. Yo no sé a quién yo le estoy enseñando. Yo sé, mire, es que parece culto familiar más que otro, pero ¿quieres ser ágil? Aprende a delegar cargas. Tus hijos pueden levantar la mesa, recoger los platos, por si no me entiende. Tus hijos pueden poner la mesa para comer, un doile, un no sé cómo le llaman ustedes, eso que le pone para poner el plato arriba, nosotros le llamamos doile. Los cubiertos, el vaso, eso no parte un brazo. Enseña a sus hijos, hermano, hágalo útil. Porque a veces cuando oímos que una hermana o un hermano enseñan a sus hijos, hasta nos escandalizamos. ¡Oh, qué abuso! De aquí a 10 años continuamos la conversación. De aquí a 10 años continuemos la conversación. Hermano, diga conmigo, aquí no pasa. Vi una jovencita en Facebook alarmada y deprimida porque trabajó 8 horas. Vive Jehová que no estoy mintiendo. Terminé la universidad, 8 horas trabajé y 2, una para el trabajo y una de regreso y un lunch de 1 hora. A ver, nosotros aquí los que ya pintamos canas o nos pintamos las canas, cualquiera de las dos está bien. Dígame, a veces 16 horas trabajamos, las del trabajo normal y las que nos toca extra. Y tenemos una generación que por 8 horas anda dando grito. Ese problema no es la universidad ni el trabajo, es la casa. Es la casa. Si tu hijo vive como le da la gana, prepárate para tener una vida de sufrimiento. Cuando te llame la nuera, me voy a divorciar. ¿Pero cómo te vas a divorciar si mi hijo es un príncipe que no se baña, no se levanta del televisor? Pero mi amor, mi hijo tiene 30 años, no para de jugar. El frío no está vacío. Río, frío, refri, refrigeradora, nevera, como le quiera decir. Está vacío, no hay, en la casa no hay ni agua porque él no se encarga de nada. Y entonces la suegra que crió un vago, mi amor, pero tú puedes hacer algo. Tengo 3 niños y trabajo, cuéntame, ¿cómo me lo hago, suegra? Hay suegros que hoy no son suegros, que son padres, que van a dar gritos cuando sus hijos se casen, cuando tengan conflictos de divorcio. ¡Ay, te alcanzó la maldición! No, 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 no. Ahí no hay maldición. Ahí hay mal formación. Ahí hay mal formación. Si nunca lo enseñaste ni a poner los calcetines en el cesto, ¿cómo lo vas a enseñar a pagar una renta cuando se case? Vas a tener lo que tener en casa. Entonces vas a ser una abuela que sufre porque ve unos nietos que sufren porque no hay un papá que se ocupe de ellos. ¿Y quién crió ese monstruo? ¡Ay! Ni Rebeca habla hoy. ¿Dónde anda Rebeca? Rebe, tú eres la que siempre me salva el mensaje. No, tú, ni Rebe habla hoy. Venimos en el carro y los hijos míos dicen, hoy viene, sí, 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 así es, y digo, es Rebeca. Hoy ni Rebeca habla. Mira, hermano, Rebeca con V. Hermanos, miren, aquí entre nos bajito, porque al final ahorita nos vamos. Pero es que yo quiero enseñarle, porque hay gente que me trae a la oficina conflictos graves, que yo dije, esto hace 5 años tenía solución.
Esto hace 10 años, esto tenía solución. Esto hace 8 años, esto tenía arreglo. Ay, solo un año atrás, y este problema con una sola orden se hubiera erradicado. Recién casados, que dejan a la mujer dormir hasta las 12 del día porque, ay, qué linda, yo me paro a hacerme el desayuno. Ni tú me apoyas. Prepárate. Sí, hermano, me llegó un matrimonio a la oficina, no llegó. Mi mujer no me hace desayuno. ¿Cuántos años llevan de casado? 16, pero ya no aguanto más. 16 años. Tú la malformaste. Tú la malformaste. Cariño. Son las 5. Sí, papi, pero el que va a trabajar eres tú. Pero tú eres mi esposa. Levántate, me haces el desayuno y después te acuestas. Pero con amor, tu responsabilidad como esposa es atenderme. No que hay hombres que se van a trabajar partidos al medio como si la bisagra no tuviera grasa, doblado del hambre. Porque nadie se puede levantar a prepararle una lonchera. Ay, hoy los hombres nos van a comprar tacos. Dele, pastora, dele más duro. No, y viceversa. Porque entonces hay hombres. Mar, usted con usted no se puede. Dios mío, esto está hoy de muerte lenta, dirían por ahí. Mire, porque entonces hay hombres que no se ocupan de su esposa. Y llegan del trabajo y llegué de trabajar. Es que ella también trabaja. Coge un muchacho. No, pero esa es cosa de mujeres. No, mi esposo peina. Mal, pero hace un moño. Sí, no puede decir que hace una trenza, ni que pone el... Sí, el lazo sí lo pone, pues nada más clic y para acá. Pero cuando hay necesidad, él se encarga. Cuando hay emergencia, él se encarga. Y qué rico es cuando yo tengo que viajar o algo y yo digo, quedó alguien en la casa competente. Pero a veces el complejo de hay mujeres que enferman, no pueden coger cama, no es que hay mujeres enfermas que no pueden coger cama, es hay mujeres que saben que si se enferman y cogen cama, la casa se cae. Porque no hay un hombre que haya aprendido a manejar los niños. Coge un día con todos sus hijos solito. No sé si quede casa, pero experimente. Con todos, quédese. Con todos, solo. Y cuénteme cómo le va. Seguramente va a comprar fast food. Porque no le va a dar tiempo a cocinar, limpiarlo. Porque, hermano, tener una casa no es en orden, ¿verdad? Cualquiera tiene una casa desordenada. Pero tener una casa en orden... ¿No cree que es chasquear los dedos, frotar una lámpara y que salga el genio de Aladino y que vea a ver dónde me cuelga la ropa? Así no funciona. Ay, pastor, ese no fue el mensaje que yo vine a buscar hoy, pero es el que el Espíritu Santo puso porque hay deformaciones en la familia. Que cuando usted entra en orden, hermano, hay cargas que se alivian. ¿Usted se imagina que llegue un hombre a las 10 de la noche de trabajar o a las 8 cargado y a esa hora la mujer le diga: papi, no hay café para la mañana, los niños no tienen pan para desayunar, y tú no pudiste darte cuenta antier que había pan para 2 días, café para 2 días, y decir: me quedan 2 días, desde hoy necesitamos comprar pan, necesitamos comprar café. Porque el hombre que llegó de trabajar cargado con hambre tiene que seguir el viaje para Walmart 3 horas más, o para donde lo vaya a comprar, porque quizá usted un poquito más y se vaya para Publix, y entonces tenga que ir a comprar porque hubo alguien que no pudo tener mayordomía en su hogar. Papi, amor, ¿qué te preparo de comida? Fríeme un huevito. Ay, no. ¿Y eso por qué? No hay huevo. Bueno, fríeme una salchicha. No, no hay aceite. Dígale al que está a tu lado: disimula, pero es contigo.
Toque a alguien y dígale, disimula, pero es contigo. Pero ahora voy a virar la tortilla. Sí, pues la tortilla, si la pones nada más de un lado, se quema y del otro queda crudo. Hay que virar la tortilla. Bueno, que tu mujer no puede hacer compras porque tú no quieres soltar dinero. Ahora dígale al que está a su lado, disimula, pero es contigo. Porque sí, tan callado. Hoy no ha dicho. Traga, hermano. De aquí al miércoles se pasa el golpe. Mire, porque sabe que hay hombres que no quieren dar dinero, pero quieren que la casa esté como si soltaran. Quiero comer faisán. Cariño, con $20. El galón de leche y el pan. Vaya, y unos huevos de gallina flaca. Sí, porque hay gallinas y gallinas. Hay gallinas que ponen huevos caros. Y hay gallinas que ponen huevos que valen menos. Sí. Hay cargas que te puedes quitar cuando aprendas a manejar tu hogar. Separa las cargas. Es que solo en el... Mire, traigo 14 versos. Y solo con 12 he ido. Porque es que hay cargas que te puedes quitar aprendiendo a dividir los problemas y aprendiendo a buscarle solución para que no sea una carga. Perdóneme. Mujer, tú no te puedes levantar el lunes queriendo cocinar algo que no está en la refri cuando el sábado fuiste de compra. El sábado piensa en que vas a comer la semana y cuando vayas a hacer el mercado, compra lo que quieres cocinar. Pero no puede ser que el lunes tú te antojes de comer, o la otra, que no cocines por vaga. Una pizza. Perdóneme, una pizza no es comida. Yo no sé si usted lo sabe, pero la pizza no es comida, no está acá. Es un snack. Porque eso es pan, tomate y queso. Aunque te guste, pero es la realidad. Eso no, más que carbohidrato, no da nada. Bueno, unas cuantas libras también aporta. Pero eso es un día. Pero tú no puedes darle a tus hijos. En primer lugar, porque lo estás mal alimentando y lo estás mal educando. Solo porque no quieres ensuciarte las manos. A mí no me gusta cocinar. Me confieso. Pero tengo que cocinar. Y yo doy gracias por la vida de mi suegra, porque ella es la jefa de la cocina. Bueno, y de la lavandería y de una pila de cosas de la jefa en la casa. Pero cuando hay un asunto en la casa, bueno, yo me encargo. Le digo, vieja, hoy el salmón lo hago yo, porque también la tengo que honrar. Viejo, y la ropa vieja la hago yo. Vieja, eso lo voy a hacer yo, el pollito lo hago yo. Porque tiene que haber un equilibrio. Quizás usted no tenga una suegra como la mía, no la presto, solo para que sepa ni me la pida. Pero la puedo poner a dar clase para que la suya aprenda. Eso es tema de otro día. Vieja, mira, ábrete una página en Facebook y empieza a hacer live, cómo ser buena suegra. Y ahí... Mire, nos hemos reído, pero estoy seguro que unos cuantos por dentro están que la cabeza se le quiere explotar y no es de carga, es de vergüenza. Dígale al que está a su lado, los golpes se pasan. Voy a ver cuál le pongo para seguir. Job 7:20. Si he pecado, Dios mío, se me fue el tiempo. Como esta gente habla, que diga cómo se ríe. Job 7:20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Esto me llamó la atención porque en los reclamos que Job le hace a Dios, le dice, me puedo convertir en una carga para mí mismo. Hay cosas que no son cargas, que nosotros las convertimos en cargas. ¿Por qué te importa cómo viven tus primos si no viven contigo? A veces se quieren dormir porque están cansados y quieren traerte un chisme disfrazado en carga. Déjame contarte. ¿Te acuerdas que el primo de ella ni se acuerda? Nunca lo conoció. Es más, me enteré hoy que tenía un primo.
hay cargas que tú te estás poniendo a ti mismo. Ay, es que me preocupa el hijo de aquel. Suelta esa carga que no es tuya. Ocúpate de los tuyos. Ay, es que me preocupa. Es que es mi familia, es mi sobrina. Pregúntate si está viviendo lo que sembró, si está viviendo la consecuencia de la decisión que tomó, pero no te cargues. ¿Hay alguien aquí que tenga familia en el más allá? No en otro, no, en otro país. Pon límites, porque hay gente que te carga para sacarte dinero. Qué triste es que usted tenga un día de trabajo, le llamen y usted conteste la llamada. Haga una pausa 5 minutos. Mijo, qué bueno que me respondiste. Mira, aquí tú estás malo. Estoy vivo solo por la gracia de Dios, ese Dios al que tú le sirves, porque qué hambre se pasa aquí. Y nunca te preguntan cómo estás. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás llevando la semana? ¿Será que este mes puedes sobrevivir? Hay cargas que hay que saber poner en su lugar. Hay veces que la gente tiene que escuchar tu realidad para que pueda entender lo que tú vives. Con todo el amor del mundo, yo el otro día lo comentaba con alguien y lo hablábamos mi esposo y yo. A mí en mi país nada más me queda mi abuelita, que fue quien me educó. Bueno, quedan más, pero cercanos, mi abuelita y mis tíos. Y el otro día a mi abuela le salió una culebrilla, desde la espalda al pecho, se llenó, que no sé qué más. Bueno, me enteré por una hermana de la iglesia a la que ella había llamado para que le pusieran unas inyecciones. Llamo a mi abuela y la puse como un zapato. Vieja, ¿cómo puede ser que tú no me digas que estás enferma? ¿Cómo puede ser que tú no me...? Y mire lo que me dijo mi abuela. ¿Para qué si tú no vas a venir ni inyectarme ni eres médico? ¿Sabes qué? Tuve que tragar en seco y decir, mi abuela me ama. Tú tienes suficiente, mija, esto se cura. Además, ya yo estoy vieja. Ella había buscado quien la llevara al médico, quien resolvió el problema. Entonces, muchas veces tenemos que educar a la gente y decirle, de este lado del charco también hay carga. Te dejé una casa paga, pero de este lado del charco hay que pagar casa. De este lado del charco se gasta tanto semanal en comida. Porque muchas veces la idea que tienen los que viven del lado de allá es culpa de los que viven del lado de acá. Subí un poquito de foto trabajando a tu Facebook. No subas solo foto cuando vas a un restaurante y te come un bistec, porque tú sabes muy bien que ese no es tu día a día. Yo no sé a quién le estoy predicando, pero cuando tu familia te ve trajeado y no sabe qué es Thanksgiving y que es el único día que tuviste vacaciones, mira qué bien vive. Y uno aquí que no puede ir a un restaurante, sí, pero tu familia tiene 4 comidas cuando tú muchas veces solo tienes una al día. Hay cargas que tú tienes que aprender a quitarte. Ay, porque entonces están los otros. Que diga aquí no hay ninguno. Dígalo creyendo, que ni yo me lo creo. Que mandan para allá y quieren controlar. ¿Qué hiciste con el dinero? No te conviertas en una carga para ti mismo. Si lo entregaste, suelta. Porque a veces diste, ¿qué hiciste con el dinero que te mandé? ¿Por qué no llegaste a fin de mes? Si te vuelven a pedir y sabes que mandaste, sencillamente di, no puedo. ¿Sabes que mandé dinero y se fueron para la playa? Tú lo mandaste. Suelta la carga. ¿Sabe que a veces estamos cargados por cosas que no deberíamos, hermano? Si usted ayuda a su familia, deje de ponerse bravo si andan con un par de zapatos mejor que el suyo. Usted lo manda. No quiere que se lo pongan, no lo mande. Te vuelvo a regalar lo que te regalé en el principio. Tienes un problema que no tiene solución. ¿Para qué te preocupas? Tienes un problema
que sí tiene solución, ¿para qué te preocupas si lo vas a arreglar? Quítate las cargas, hermano. Quítate las cargas. Divide cargas. Alivia tus cargas. Clasifica tus problemas. ¿Por qué hay que llorar y por qué no? ¿Por qué tengo que perder el sueño y por qué no? Hay cosas que realmente meritan una mala noche. Tus hijos, tu matrimonio. Pero hay cosas que no. Entonces, te está llamando alguien a las 2 de la mañana para hablarte de que mi novio me dejó. Tiene 16 y tú eres el tío o la tía. Perdóname, mamita, mañana hablamos. Porque tú vas a dormir hasta las 12. Pero yo me tengo que levantar a las 5. Aliviate las cargas. Elimina gente de tu WhatsApp que lo único que hace es cargarte. Educa a tu familia. Mi esposo, cuando va a recoger a mis hijos, al principio, mis hijos, papi, ya estamos aquí, vamos saliendo, espéranos que... Y entonces mi esposo, tan bello él, hola, Cris. Sí, papá, mira, ¿cómo estás, mi amor? ¿Te fue bien el día? Yo estoy bien. Cuéntame, ¿dónde estás? Y los educó. Ahora uno llama y, hola, papi, ¿ya vienes de camino? ¿Cómo te fue? Y hacen su... Porque tenemos que educar. Porque hay gente que solo te llama para cargarte. Cuando alguien te llame acelerado, mira qué. Hola, mi amor. Me va bien. ¿Y a ti? Había una persona que me escribía, estoy viva. Y yo le respondía, yo también. Sí. Hermano, hay cargas que se quitan. Cargas mentales que se quitan cuando tú educas a los que te rodean. Tu mente te puede matar. Es tan fácil caer en un colapso mental. Es tan fácil caer en un estado de ansiedad. Es tan fácil caer en una crisis depresiva. Y hay gente que hoy está enferma de los nervios porque no pudo manejar sus cargas. ¿Sabe que un día vi a alguien, no voy a decir el nombre, angustiado porque Ronaldo perdió el Balón de Oro? Se lo quitaron. Y uno dice, ¿será eso un problema? Hay gente que necesita un tour por el oncológico pediátrico para que vea que es un problema. Hay gente que necesita un tour por las salas de emergencia para que vea que es un problema. Hay gente que necesita un tour por hospitales especializados para que vea que una alergia muchas veces no es un problema, que se resuelve con oración y benadrilina. No, aquí no le dicen benadrilina. Benadril, es lo mismo. Es que son extranjeros, entonces es benadril. Benadrilina en Cuba. Papi, la niña está enferma. ¿Qué tiene? ¡Gripe! Hágale un mejunje de limón con miel. Déselo a tomar. Pero no quiera que el hombre llegó cansado correr para un hospital cuando el mismo médico te manda lo mismo y dice, ve para tu casa. Una oración, un Tylenol y dale echando. Alivie cargas, hermano. Alivie cargas, hermano. Aquí yo tengo uno que anda con un dedo partido hace como un mes y no quiere ir al médico. Alivió cargas, familiar. Le quiero regalar hoy. La paz es el resultado de la sabiduría a la hora de manejar los problemas. La paz viene cuando usted aprende a ubicar cada cosa en su lugar. Cuando usted aprende a decir, yo no tengo que andar por la sala cayéndole atrás a los zapatos. Cada uno tiene que recoger sus zapatos. Padre que está aquí, recoger juguetes no mata. Que sus hijos recojan los juguetes. Porque hoy son los juguetes, mañana será la mochila y luego vas a tener que recogerle la familia cuando se case.
aunque tengo mucho por enseñarle. Quiero terminar poniéndole un solo verso, uno solo de todo lo que traje aquí. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vas a salir de tu problema, pero echa sobre Jehová tu carga. Señor, voy a poner mi carga en ti. No tienes solución, no te cargues. Señor, encárgate tú. Tienes solución, no te cargues. Gracias, Señor, porque este problema se puede arreglar. Yo disfruto la mentalidad de los ricos. Se declaran en bancarrota, lo pierden todo. Dicen, no hay problema, ahora me levanto sin deuda. Ah, hermano, hay veces que tenemos que aprender. Todavía estás llorando que hace un año perdiste un carro y has tenido dos. Estás llorando una deuda que abrazaste para salir de un problema cuando la puedes pagar. Hay cargas que te están destruyendo, cargas mentales. ¿Sabe qué? El enemigo se deleita cuando usted se carga, porque empieza a generarse un dialoguismo. Está hablando en su carga, está hablando en su carga, está hablando en su carga. Dígale a su mente, stop. No más. ¿Sabe que podemos refrenar nuestros labios? Pero es muy difícil callar la mente. No sé si a usted le ha pasado, quizás usted no tiene ese problema, que va a dormir, pero su mente no se calla. Y entonces su mente sigue tiquiti. Echa tu carga sobre el Señor. Dile, Señor, en ti deposito mi carga. Cuida tu mente, porque tu mente te hace fuerte o tu mente te hace débil. Clasifica tus pensamientos en qué debo pensar y en qué no. Clasifica tus preocupaciones. Trabajo de mesa, hace poco el pastor hablaba de eso. Siéntate, ¿qué me preocupa? Pa, pa, pa. Váyase con dos marcadores. ¿Qué es urgente y qué no? Esto sí, esto no. Esto sí y esto no. Se va a dar cuenta que la mayoría de las cosas que le abruman no son importantes. Es que quiero poder redecorar mi casa para ahora, para Navidad. Ahora que viene fin de año, quiero poderme estrenar unos muebles. ¿Estás viendo cómo llegas a fin de mes? ¿Y andas pensando en muebles nuevos? ¿Te visitan tanto, hermano? ¿O es tu casa la Casa Blanca? Si el que va a la casa tuya le molestan tus muebles viejos, que no te visite. O que te lo regale. Ay, hermano, y esos muebles que usted tiene, ahí están esperando que alguien, Dios, le toque el corazón y me lo regale. Quizás usted que los notó es la persona indicada. Sea sabio, hermano. Viene visita y tengo un perro y la casa está llena de pelo. Si saben que tienes un perro, bien. Y si no, que no te visiten. Tan sencillo, hermano. Tenga paz. Ay, el que no lleva tus zapatos no puede juzgar tu vida. Muchas veces, si usted entrara a mi cuarto, porque nosotros llegamos a la casa 12 de la noche, ¿sabrá quién va a poner las chancletas en su lugar? Es claca, claca. Y muchas veces a esa hora
ya no hay fuerzas y hay que sentarse en la computadora. Y entonces hay gente que te escribe a las 7:02, no salió amaneciendo. Chico, te fuiste conmigo anoche a las 12 de la noche al templo. ¿Cómo me vas a preguntar en qué momento se grabó un amaneciendo si todavía no se me ha acabado el atardecer? Hay gente que te carga. No hay merienda para los niños, inventa. Si no hay es porque no supiste hablar a tiempo, coordinarte a tiempo. Fíjese, quizás no sea un mensaje tan ultra mega gran cielo. Ponlo en práctica y te veré alabar con más paz, deleitarte con más paz y te veré disfrutar de la vida. La paz es la sabiduría que ponemos en práctica para manejar nuestro hogar. Hay pláticas incómodas, con esto termino en lo que Adulán sube. Pláticas incómodas que hay que tener. Siéntese en su casa. A tu hijo no le hace daño ver cómo te va la vida. Enséñale un día tus tarjetas. Papi, mira esto. Es la de crédito, esto es lo que debo. Mira, papi, esto. Esto se llama mortgage o renta. Suma, papi. Mira, mi niño, esto es lo que gasta papito de semanal de gasolina. Mira, papi, esto es lo que gasta. ¿Cuánto hay ahí? ¡Tanto, papi! Ahora súmale los zapatos que quieres de $200, el pullover de mesa que quieres. Súmale. Las cuentas le ayudan a los que te rodean a entender tu carga. Hágalo. No los va a matar. ¿Cómo va a ser eso? Haga reuniones familiares. Mire, quiere que le cuente. Es que a veces queremos ser los más. Hagamos un altar familiar. Cuando se paran del altar, tu casa está. Es más, tropezaste porque alguien dejó la chancla mal acomodada. Hay conversaciones que son necesarias tener en la mesa y no en la cama. En la mesa y no en la cama. Con seriedad. Yo amo la mentalidad de mi esposo. Mi esposo dice: el matrimonio es una empresa en la que tú y yo somos socios. Tus ideas importan, las mías también. Y al final nos quedamos no con la que, no con el que manda, sino con la que más va a impulsar que este negocio salga adelante. Y vamos a tener que hacer ajustes y las medidas se toman en conjunto. Si no lo saben, una empresa nadie puede sacar nada si los demás socios no están en agreements, en acuerdo. Entonces, hay conversaciones de mesa, hermano, que van a impulsar tu matrimonio. Sentémonos. Sentemos a nuestros hijos a ver qué haces por esta casa. No, papi. Quítale a su hijo la mentalidad de mi responsabilidad es estudiar. Eso no es una responsabilidad. Eso es una obligación. Yo ya bastante hago, yo tiendo la cama. Eso es un deber de todo ser humano. No, mami, pero ¿para qué si por la noche me voy a volver a casa? Ah, qué bien, entonces no comas hoy porque vas a comer mañana. No te laves los dientes hoy porque se te van a ensuciar. Hay mentalidades que usted le ha hecho a su hijo que le ha hecho daño. Estudiar no es una carga, es una responsabilidad. Usted es un viejo y está estudiando. ¿Cuál es el seguro más barato? ¿Cuál es la compañía que mejor le da? ¿Cómo comprar un carro para que le salga más económico? Y todos los días nos educamos. Todos los días. Cuando tu hijo te salga con el cuento: sí, papá, pero yo estudio. Por favor, aprenda a poner las cosas en su lugar. La paz es el resultado de alguien que con sabiduría edifica su casa. Usted puede tener paz con simples acuerdos y con simples cosas. Si se te pone en brío la yegua, échele agua. No me entendió, le traduzco. Si a alguien le molesta que usted quiera poner en orden la casa, que se eche agua. Pero hay conversaciones incómodas que hay que tener. No es de gritar, es de conversar. Es de decir: ¿quién se va a encargar de esto? Porque esta carga yo no la puedo tener. Papi, yo quiero un perro. ¿Quién se va a encargar de sacarlo? De alimentarlo, de cuidarlo, de entrarlo, de quién se va a encargar. Tú, es tu perro, tú te encargas. Pero padre, usted y yo sabemos que es mentira,
que los niños solo unas semanas se encargan de los que llegan a la semana. Tiene que tener dominio y decir, esto es una carga que ahora mismo no podemos manejar. Vives en un apartamento, en una casa que no tiene patio. ¿Qué haces con un animal? Oye, ya me están llamando. Dígale que ya voy. No puedo tenerlo porque no hay tiempo para sacarlo al parque, porque no hay tiempo. Llegaste a la casa, papi, el perro no tiene comida. Hay cargas que no podemos tener. Yo quiero ministrarle. A veces usted ve un matrimonio que admira y usted dice, ay, yo quisiera eso. Es fácil. Pon en orden tu casa y vivirás. A Ezequías le dijeron, te vas a morir, pon en orden tu casa. Yo te voy a decir, vas a vivir en paz el día que organices las cosas en tu casa. Eso es paz. Es increíble cómo tu casa cambia. Cuando sin mala forma, a la luz de la escritura, usted pone todas las cosas en orden. Delegue, organice, instruye, toma decisiones, sea sabio, ejerza mayordomía, administración y verá cómo todo va a cambiar. Y esas cargas mentales se van a aliviar, se van a limpiar. No hay nada más hermoso que poder decir, gracias Señor. Gracias Señor. Póngase de pie. Puede cantar conmigo y decir, y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y escucha bien. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Y paz en medio de la tormenta, esa paz va a venir sobre tu vida. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Ahí donde está usted, yo quiero pedirle que ponga una mano sobre su cabeza. Quizás usted vino trabajado y cargado. Quizás vino a la iglesia sin fuerza, solo porque ama a Dios, pero físicamente quizás no tiene fuerzas hoy. Quizás tampoco tienes fuerza para llegar a tu casa. Quizás te estás preguntando cómo te levantarás mañana y cómo seguirás tu semana. Quizás hay pagos que tienes que hacer y que no tienes cómo hacerlos. Quizás hoy estás aquí, pero tu cabeza en realidad no está aquí. Quizás te sientes frente a tu televisor, pero en realidad tu mente está en cualquier lado menos ahí. Hoy yo vengo a ministrarte paz. Paz para que puedas correr, para que puedas ser ligero. Y en medio de esa paz que el Señor está ministrando sobre ti, yo quiero pedirte que tú le entregues tu carga al Señor. Y como algo profético, quiero que pongas tu mano en tu espalda como el que se quita una mochila, una backpack, y que la pongas, la levantes en peso y la sueltes delante de ti.
y dis: renuncio a llevar esta carga. Quítate lo que te está molestando en tu espalda, quítate esa carga y di: renuncio a llevar esta carga. Me alivio de esta carga, Señor, la pongo delante de ti. La palabra del Señor dice: venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hoy tu carga se la entregas al Señor. Vamos, proféticamente quítate la carga. Quizás es una carga económica, quizás es una carga familiar, quizás es una carga emocional. Quítate esa carga hoy y dile: Señor, ya no más. Yo te entrego mis cargas. Si tienes la carga en tu mente, sácala de tu mente proféticamente y di: Señor, ya no llevo más cargas mentales. Yo alivio esta carga que mis pensamientos me oprime. Este asunto no tiene solución. ¿Por qué me afano? ¿Por qué me preocupo? Este asunto sí tiene solución. ¿Por qué me preocupo si lo voy a solucionar? Entrega tus cargas al Señor hoy. Padre, yo declaro que tu pueblo se llena de autoridad para poner cada cosa en su lugar. Llena tu pueblo de autoridad para poner cada cosa en su lugar, para que puedan entablar conversaciones difíciles que van a llevar a su familia a funcionar mejor. Que esas cargas hoy, Señor amado, están delante de ti para nosotros podernos ir en paz. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor te hará los pasos en paz en medio de la tormenta. Y es que puedes tener cuando piensas en lo mucho que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, pena y tristeza y el futuro incierto espera, entonces ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor hará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Estás ahora sin cargas. Yo quiero hacer una oración por ti, Padre. Cuando yo me disponía a estudiar, tú me hacías ver este pasaje y me decía: el pueblo está agotado. Hay cargas en tu familia, en tu vida, en tu trabajo que te han agotado. Hay asuntos que hoy quieres arreglar que a tiempo no arreglaste. Y hoy el Espíritu Santo me pone a ministrarte lo siguiente: trabaja hoy en tu paz futura. Trabaja hoy a largo plazo. Trabaja hoy poniendo cada cosa en su lugar. Trabaja hoy para la paz de mañana en tu hogar. Trabaja hoy por tu estabilidad económica. Trabaja hoy por tus planes futuros. Sacrifícate hoy para que tengas mañana. Padre, yo ministro tu paz.
Cuando le hablaste a los discípulos, le dijiste llegad a las casas y ministrar paz. Levanta tus manos y recibe la paz del Señor. Espíritu Santo, sopla. Yo sé que hay gente que está sintiendo que se le fue un peso, que se le fue un agotamiento. Hay situaciones de las cuales tú no te podrás ocupar. Hay situaciones con las cuales tú no podrás lidiar. Pero Dios está en control. Dios está en control. Quizás lo que estás viviendo hoy es el resultado de lo que no supiste hacer ayer. El ayer no lo puedes cambiar. Pero hoy puedes cambiar lo que quieres que pase mañana. Así que hoy no llores por lo que pasó ayer. Hoy es un día para que puedas decirle, Señor, en ti pongo mi confianza. Dios te está hablando y te está diciendo, hay cosas que tienes que poner en orden. Hay cosas que tienes que poner en orden. Hay cosas que tienes que organizar en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. Hay cosas que es necesario que tú puedas organizar. Pero sabemos en el nombre poderoso de Jesús que la paz de Dios llena tu vida y cambia todo. Padre, en el nombre de Cristo, yo ministro esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre la vida de tu pueblo. Y declaro, Señor, que en paz irán a sus hogares. Y que el mensaje de hoy cambiará muchas cosas. Cargas mentales ya no llevarán. Que a partir de ahora clasificarán sus problemas para saber en qué ocuparse, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Dios mío, por ellos. Gracias, Espíritu Santo. Ahí con tu manito en alto, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Que todo cuanto hagas y emprendas prospere en la mano del Señor. Y que puedas experimentar la paz de Dios sobre tu vida. Te damos gracias, amado Señor. Y te decimos amén, amén y amén. Ministres el amor de Cristo.